Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos el día de hoy a este video en el cual veremos cómo se realiza el montaje de un tema en ritmo de pasaje con los estudiantes de la Casa de la Cultura Bellas Artes. Cabe resaltar que existen muchos métodos para realizar estos montajes. El que van a ver a continuación es el que yo he desarrollado a través de mi experiencia con los estudiantes. Previo a los montajes, se realizan una serie de ejercicios de digitación y auditivos. Al finalizar, determino el nivel de cada estudiante y asimismo escojo el repertorio que voy a trabajar con cada uno. Vamos a ver el ejemplo con un tema que tiene su estructura tradicional, de cuarto, primero, quinto, primer grado. Iniciamos el montaje por la revuelta. Esta la dividimos en cuatro secciones. La primera, en el primer grado, que da el inicio. Después hacemos el montaje de la melodía del cuarto grado, después del primer grado, y pasamos a la melodía del quinto grado, de la siguiente manera. Después de haber completado el montaje con la mano diestra del estudiante, procedemos a identificar los puntos fuertes de apoyo con el metrónomo para realizar esta práctica con él mismo. Y así continúa el estudiante realizando la práctica del tema con ayuda del metrónomo, hasta que pueda realizar una interpretación sin interrupciones. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Los invito a que sigan conectados con el contenido de nuestra página Enrédate, de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Hasta la próxima.